No. Orden. Carne. Nadis. No. Orden. Carne. Nadis. No. Orden. Carne. Estamos en el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, en el subsuelo de la capital de la República Argentina, el sur del continente americano, un país donde pasa absolutamente de todo, pero donde todo se reduce, una vez más, a una palabra: mundial. Un mundial que viene bien para la Argentina, ganó los tres partidos, finalmente jugó bien contra Nigeria, 4 goles de Messi, golazos. Todo bien, pero así todo, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Julio Grondona, y su hijo Grondonita, dijeron que Diego Armando Maradona es mufa, o sea que trae mala suerte. Y parece un disparate, pero hay que reconocer que algo de eso saben. Grondona trae suerte, por lo menos a los barrabravas que viajaron a Brasil y están viendo el Mundial, seguramente les trajo muy buena suerte. Aparentemente Grondona y Grondonita estarían por dar nuevas declaraciones donde dirían quiénes son los culpables de todo lo que pasa en la Argentina. Anoten: José de San Martín, Manuel Belgrano, Domingo Faustino Sarmiento, Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Carlos Gardel, Charlie García, Juan Manuel Fangio, Hugo del Carril, Emmanuel Ginóbili. Todos ellos serían los culpables y no los fondos buitre. Hablando de fondos buitre, parece que hay que pagar, ¿eh? Hay negociaciones, todo, pero hay que garpar. A pesar de que la Argentina ha cosechado solidaridad internacional, apoyo del gobierno de los Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, bueno, de países vecinos, de todo el mundo, a pesar de eso hay que pagar. Aparentemente esto vendría a ser algo así como el más grande, mundial, universal y solidario. ¿Qué va a hacer? Se están yendo a la mierda. Uno de los más solidarios con la Argentina por el fallo de los fondos buitre fue el presidente uruguayo José Pepe Mujica. Mujica se mostró agresivo, ¿eh? Y a la manera de su compatriota Luis Suárez preguntó: ¿a quién hay que morder? En España, mientras tanto, continúa la crisis, no solo por la eliminación de la selección, sino porque es una crisis profunda, social, económica. Acaban de crear un subsidio para chicos pobres, algo así como la asignación universal por hijo de la Argentina. Mientras tanto, el Barcelona y el Real Madrid están peleando por contratar a Luis Suárez en unos 70 millones de euros. O sea, también igual que en la Argentina, porque mientras hay crisis, sigue habiendo mordida. Por último, les cuento que esta semana tampoco hubo novedades sobre la separación de la Iglesia del Estado argentino. Estas fueron las noticias de mentira.